siguen descubriendo grandes sitios arqueológicos con grandes tesoros. Ante esto, anuncian la creación de museos para exhibir el tesoro de los mayas en la zona donde se construye el gran proyecto Tren Maya. Hasta el momento, existen más de 3.000 concentraciones de material arqueológico que se han identificado y registrado en los primeros tres tramos del Tren Maya. La zona tiene vigilancia para evitar excavaciones clandestinas y así también no dar paso a los saqueos. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, anunció la creación de museos comunitarios con los vestigios arqueológicos rescatados durante la construcción del Tren Maya en el sureste de México. Se trata del más importante proyecto de investigación, resultado del salvamento arqueológico, que se ha llevado a cabo en la región maya de México, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En la conferencia mañanera, el antropólogo presentó un gran informe sobre el salvamento de vestigios y el mejoramiento de zonas arqueológicas que realiza el gobierno de México. En 900 de los 1.460 kilómetros del gran proyecto ferroviario para conectar puntos estratégicos de la península de Yucatán. Hasta el momento, existen más de 3.000 concentraciones de material arqueológico que se han encontrado y registrado en los primeros tramos del Tren Maya. En estas localizaciones podemos encontrar más de 23.000 estructuras de diferentes tamaños. Hablamos de 1.292 bienes muebles que pueden ser considerados para su gran investigación, pero también para su destino museográfico, cerca de 1.300 bienes muebles hasta el momento. Así como más de 500.000 de tepalcates o tiestos de cerámica que a los arqueólogos les dan información valiosa para entender el proceso de la civilización maya. Son 129 enterramientos humanos, la mayoría de ellos con ofrendas, y 835 elementos naturales asociados a contextos arqueológicos, fundamentalmente cuevas y cenotes. Por lo que, por supuesto, se ha trabajado de la mano con los compañeros de Semarnat, también para el cuidado del gran acuífero maya. De igual manera se informó que en el proyecto de identificación y rescate de las zonas y piezas arqueológicas participan más de 292 especialistas, 200 de los cuales son arqueólogos y el resto se trata de restauradores, antropólogos, antropólogos físicos, droneros, topógrafos, en su mayoría jóvenes. Se ha podido lograr dar empleo a jóvenes profesionistas que están haciendo un gran trabajo espectacular, de la mayor importancia en la zona del sureste y la península, y más de 1.000 trabajadores de las comunidades que están muy contentos porque, además de que obtienen un empleo, coadyuvan a la recuperación de su propio patrimonio. El plan de rescate contempla construir varios museos comunitarios y el primero estará en la comunidad de Alacho, ubicado en el estado de Yucatán. No cabe duda que con el rescate del tesoro de los mayas, grandes museos se construirán para exhibir todas las piezas arqueológicas que se encuentran en esta gran ruta, y millones de turistas de todo el mundo visitarán esta gran zona. Con esto habrá gran derrama económica en la región,
y así el sureste de México se convertirá en el gran atractivo turístico. Gracias al proyecto Tren Maya Tzimincac, se lleva a cabo la más importante investigación de salvamento arqueológico que haya tenido lugar en la región. Se trata de un proyecto de gran alcance, a través del cual se han logrado hallazgos asombrosos, un sinnúmero de datos arqueológicos y registros antropológicos de enorme valor para la comprensión de la civilización maya, ancestral y contemporánea. Esto ha sido posible gracias a la participación de más de 200 arqueólogos contratados, así como antropólogos físicos, etnólogos, biólogos, geógrafos, geómatas, topógrafos, droneros y restauradores, y más de 1,000 trabajadores de las comunidades en las excavaciones, prospecciones y brecheos. En el sondeo y excavación arqueológica, con el uso de herramientas de alta tecnología, se ha podido identificar con mayor precisión y rapidez el patrimonio cultural a proteger. Por ejemplo, algunas estructuras arqueológicas localizadas en la ruta han quedado protegidas in situ con el uso de geomalla, lo que permite su permanencia y la posibilidad de investigación a futuro. Asimismo, se han generado imágenes de alta resolución, ortofotos y modelos de visualización de relieve para una intervención más precisa y rápida, como las obtenidas del Sagbe número 1 o Camino Maya Ancestral, de 32 kilómetros que une Izamal con Aqué, el segundo camino prehispánico más largo identificado hasta ahora en la península. En otros casos, las estructuras arqueológicas, rituales o utilitarias, o los enterramientos y las ofrendas, se han registrado meticulosamente y han sido objeto de procesos de conservación y traslado a lugares de resguardo. De ellos, se realizan registros y modelos 3D de alta precisión para el mejor análisis y estudio de los vestigios culturales. En total, a la fecha se han intervenido más de 3,000 vestigios arqueológicos y se han analizado cerca de 500,000 tiestos de cerámica llevados al laboratorio para su análisis y restauración. Hallazgos como vasijas con escritura antigua, pinturas rupestres y templos en exteriores o en cuevas, o la canoa ancestral, localizada en las aguas de un cenote, forman parte de las decenas de hallazgos extraordinarios. Derivado del arduo proceso de registro, así como de la sistematización y manejo de grandes volúmenes de información en sistemas de información geográfica y la obtención en conjunto de datos de valor científico, se ha logrado implementar un laboratorio de análisis geoespacial que tiene como propósito la investigación integral de la fascinante cultura maya, su forma de vida y pensamiento. El proyecto Tren Maya, en vinculación con más de 30 zonas arqueológicas abiertas al público, considera también un programa para el mejoramiento de zonas arqueológicas, Promesa, que fortalecerá la experiencia de visita a las zonas, la apertura de nuevas áreas, así como la atención a problemas estructurales y de conservación de los sitios, la construcción de 2 nuevos museos, la mejora de los existentes y el arreglo de las unidades de servicio en las zonas arqueológicas, así como la construcción de centros de atención a visitantes, con servicios complementarios que puedan ser concesionados a las comunidades en el entorno. Continuamos así en este gran proyecto de investigación. Compromiso con el estudio, protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico e histórico y la reivindicación de las culturas mayas del pasado y el presente. Gracias al proyecto Tren Maya. Con el